La compañía Ruta de la Memoria nace en el año 2007. Es una compañía que trabaja el lenguaje y la técnica del buto. Nuestro origen es en el año 2007 con la primera obra que se llama Cuerpo Quebrado. Es una obra que habla sobre las embarazadas desaparecidas en la dictadura de Pinochet. Es una temática de género. Y es una obra sensible y emotiva que plantea la pregunta por los hijos perdidos, los hijos robados también. Hemos ido a Argentina, hemos recorrido Chile, hemos estado en México, en Uruguay, y pensamos seguir mostrando esta obra que tiene una temática de carácter realmente universal, porque a lo largo de la historia, el cuerpo de la mujer siempre ha sido considerado como un territorio político y geográfico, y en ese sentido no es una historia que le pertenece solamente a Chile, es una historia que le pertenece a la humanidad completa. Ah, bueno, Cuerpo Quebrado tuvo una gran convocatoria de público. El público mexicano se sintió muy identificado. Durante la función, el público reaccionaba emotivamente y al final, durante el foro, reaccionó verbalmente. Expresó todo lo que yo creo que hasta tenía contenido por mucho tiempo y lo logró trasladar a la palabra. Era una emoción contenida que por fin explotó. A mí lo que me conmueve muchísimo de ver el público mexicano es la gran euforia que causó en el público para también demandar hechos personales y colectivos que suceden en esta sociedad. Muy buen trabajo, encuentro que está todo muy bien hecho, está muy bien representado, la historia está bien mirada, no es difícil de entender, o sea, el mensaje se hace llegar. Encuentro que es una excelente iniciativa poder presentárselo a los colegios, me siento muy halagado de haber podido verla acá en el Aula Magna y bueno, muchas felicitaciones, continúen con el trabajo. Fue un llamado de atención para mí y por favor sigan en este rol de educar, de contar una historia que no sale en los textos, que no sale muchas veces en los colegios. María Emilia Ruibal, soy de acá de La Plata, y bueno, ver esto es estar siempre con la memoria, aparte, bueno, es el arte y la memoria que se dan juntas, ¿no? Y es una maravilla, justamente para que estas situaciones de nuestros países nunca más. Es una demostración de la historia, pero realmente con una hondura espectacular y una llega al corazón, llega al corazón. Sí, nos llevamos la memoria de los cuerpos quebrados a nuestros cuerpos, y a nuestra sangre y a nuestra identidad. Yo espanto y miedo. Creo que nunca me había dado miedo a una obra de teatro, miedo en serio, y me pareció espantosa en el buen sentido. No sé si se entiende, sí. Realmente me generó mucho espanto, creo que es la palabra. Y si lo buscaban, lo felicito porque me pareció excelentemente logrado. Me pareció muy adecuado, pero muy adecuado el uso del buto, del que sé muy poco. Unos preguntaban durante el foro con respecto a la técnica, se explicó lo del buto y eso. Digo, bueno, por ahí muchos pueden llegar a saber eso, pero hay muchos que no saben lo que sucedió realmente en Chile, lo que sucedió realmente acá en Argentina, lo que sucedió realmente en Latinoamérica. Y es
impactante como en 45 minutos una obra de arte puede valer muchísimo más que muchos libros, que muchas películas, que muchos discursos, que un montón de periódicos. Creo que como mujer siento lo que aquellas mujeres han sentido. Y nuestro estado, Oaxaca, está viviendo cosas muy similares. En México hay un poco este horror que estamos viviendo cotidianamente. Ayer nada más aquí en Oaxaca, los asesinatos verdaderamente, digamos, dignos de esa danza de la oscuridad, de la muerte, que es Buto. Y en Oaxaca tenemos a cientos de mujeres que están viviendo por esta dictadura. Esa escrita le dedicaron una hoja entera, ¿no? En dos o tres periódicos. Entonces, yo creo que fue muy impactante el hecho de que, por el tema que significa Cuerpo Quebrado, y luego por ser una compañía extranjera que maneja una técnica que no es conocida en Oaxaca, que es el buto. Entonces sí había como una gran expectativa y tuvo una buena recepción, ¿no? Es decir, yo creo que una buena valoración. Nosotros trabajamos una línea creativa que se enfoca en memoria, género y derechos humanos. Cuando hablamos de memoria, nos referimos a todo tipo de memoria, una memoria cultural, la memoria de la construcción de un país, de una época, la memoria de un individuo. Por eso creo muy importante difundir este trabajo en distintas partes del mundo a través de redes y circuitos para llegar a nuevos públicos y provocar esta reflexión en cada persona. En el fondo, un rescate interno de su propia historia también, como país, como sociedad, como individuo.